John, has estado durmiendo durante horas. ¿No querrás decir inconsciente? ¿Por qué haces esto, Valentine? No es nada personal, John. Es solo que Chucky realmente necesita tu ayuda. ¿Acaso le hace falta un tornillo a tu cabeza? ¿Tal como a él? Vamos, John. Ya deberías saberlo. Gente como tú, Eddie y Charles. Todos asesinos, criminales de mala muerte. No me agradas, John. Eres un maldito irrespetuoso, ¿sabías eso? La salud de Chucky está en riesgo y... Y se merece esa enfermedad. Así como también la muerte. Lo único que hacen es andar por donde sea, lastimando personas. Son las personas que se benefician del mal. El karma es como un tonto reloj de sangre que estará buscándote. Por eso Charles está muriendo. Él no está muriendo. Oh, él morirá. ¿No lo has visto toser mientras camina? Para él esto va a ser un doloroso último suspiro. ¿Tú le causaste esa enfermedad? ¿Tú le hiciste eso a él? ¡Maldito hijo de perra! Valentine, estás perdiendo el toque, Valentine. Todavía quieres aprender lo que te puede quemar. ¿Tú juegas con fuego? Y juegas en el patio del demonio. Bueno, esta es mi zona de juego. Y yo amo jugar con el fuego. Sabía que esto pasaría. Y es por eso que tienes que ayudarme. Tú has estado por años asesinando gente. Solo por burla, por diversión. Te vas a morir. Y aunque él fuera tu salvador, te veré morir lentamente. John, vas a decirme cómo realizar el ritual. Vas a... Tan solo, mírate. Lo que me estás pidiendo tiene un alto precio. E incluso si llegara a funcionar, ya sabes lo que te espera al realizar el ritual. Sé que tú me hiciste esto. El dolor comenzará a ponerse peor. Y mereces todo ese dolor que vendrá por ti. Dímelo o morirás justo aquí. No, eso ya no importa. Necesitarías el amuleto para hacer que el ritual funcione, y no lo tienes. ¿Dices que con esto completo el ritual? ¿Cómo lo conseguiste? ¡Eddie! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Laura! ¡Laura! John, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu secreto o la vida de ella? ¡Dime cómo realizar el ritual y salva su puta vida! ¡Maldito hijo de puta! ¡Su sangre está en tus manos! Lo siento, cariño. ¡No te hagas el valiente! Dímelo. ¡Laura! ¡No le digas nada! ¡No! ¡No! ¡Laura! ¡No vayas a decirle nada! ¡Cállate! Tienes que ofrecer tu sangre al amuleto para completar el ritual. ¡Eres un maldito débil, Chucky! ¡No tienes lo que se ocupa! ¡Tu alma ya arde en el infierno! Eddie, asegúrate que la puerta esté bien cerrada.
personal, Eddie. Sabes que te amamos. Ven, siéntate aquí a mi lado, amigo. Voy a explicarte qué está pasando. ¡Dije que te sientes, maldita sea, Eddie! Después de todo lo que hemos pasado, ¿qué haces? ¿Vas a traicionarme? Necesito tu cuerpo. ¡Vete a la mierda! Sé un buen chico. Y escucha a mami y a papi. Y todo estará de maravilla. Solo aléjate de él. Él ya está muerto. No me hagas tener que matar a su novia también. Eddie, te lo dije. Hace mucho tiempo que no confiaras en nadie. Eso me incluye a mí. Dispárale si es necesario. Es ahora, Tiff. ¿Estás lista? A ti, tú y dámela. Dame el poder, te lo suplico. Tabu, Kensie, tu guashaila. Eddie, por favor, no lo hagas. Eddie, te lo pido. No lo hagas. Ya estoy muriendo. No tienes las pelotas. Eddie, por favor. Maldita zorra, nunca me caíste bien. Aquí Norris en el 88. Escucha disparos en la escena del crimen. ¡Alto ahí! ¡Arriba las manos! ¡Te lo advierto! ¡Maldita sea! Esto es por Tiffany. ¡Muere lentamente, hijo de puta!
puedo morir aquí. Necesito un cuerpo. Dame el poder, te lo suplico. Dabu Mersie Tuashailot. Saku Sentieme Puak de Puak. Matis Menekali. Adele Mutuwa Sedambela. Adele. Esto. Cuidado con el escalón. Mantén los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Un paso más. Muy bien, ya puedes ver. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Michael, esto es muy lindo de tu parte. La verdad no me gusta. ¿Qué? Para ser honesta, está horrible. Bueno, ¿sabes? Estuve toda la semana tratando de que... Me estás bromeando. Lo sé, pero tienes que admitir que caíste. No lo creo. Hablando en serio, se mira increíble. ¿Cómo has conseguido todo esto? Digamos que tuve que jalar algunos hilos. Casi no estaba lista a tiempo, pero... llegué para salvar el día. Sí, claro. Eres todo un superhéroe. ¿Y qué puedo decir? Feels like a steal. If today was a day, it'd all go to waste. I'd be happy in heaven to see your face. I love now so much, I couldn't say goodbye. And without you, baby, I realize I'll go crazy if you aren't in my life. And what we have.
Sí, estoy cansada y hambrienta de estar desempacando todo el día. Pienso lo mismo. Podríamos tomarnos el día. ¿Puedo pedir una pizza y alitas? Bueno, ahora sí está salvando el día. De nuevo, ¿qué puedo decir? Llevaré unas cajas al sótano. ¿De qué quieres tu pizza? ¿En serio debes preguntar? Con porción de piña. ¡La pizza lleva piña! ¡No! ¡No la lleva! Gracias. No hay problema. Diablos, por poco te terminas toda la pizza. Te dije que tenía hambre. Ok. Parece que comiste por los dos. Cariño. ¡Oh, mierda! ¿Viste cómo se golpeó? Sabes que todo eso es falso, ¿verdad? Y también tus novelas. Y te encanta verlas, ¿verdad? Amor, ¿qué rayos te pasa? Michael necesita hablar contigo de algo muy importante. Sí, pero Mike, estaba a punto de... Por favor. Ok. Tengo un regalo para ti. Supongo que cuenta como sorpresa. Oh. ¿Cartas de básquetbol? Vamos, ábrelo. Ok. ¿Me estás hablando en serio? ¿Vas a ser papá? ¿Cómo pasó?
¿Cómo te enteraste de esto? El otro día que fui a la oficina del doctor MacArthur, me hizo la prueba y resulta que tengo más de un mes de embarazo. Ok. 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 Ahora vamos a hacer una familia. Este ha sido el mejor momento de mi vida. Tengo algo para ti. ¿En serio? Uh-huh. Espera, voy a traértelo. Ok. ¿Cariño? Ok, Michael, para de una vez. Esto no es gracioso. ¿Qué rayos te pasa, Michael? Una pequeña venganza. ¿A qué te refieres? ¿Cómo dijiste? Este lugar se mira horrible. Ok, fue justo. Pero haz esa tontería de nuevo y te corto. Está bien, como sea. Por cierto, ¿te acuerdas que a tu papá le gustaban los muñecos de los 80? Sí. Bueno. Oh, Dios mío, Michael, ¿un buen chico? Se parece al que tenía, ¿no es así? Solíamos jugar con esos muñecos todo el tiempo cuando éramos niños. Le encantaban. ¿Qué tal si lo guardamos para el bebé? ¿Y dónde lo conseguiste? Lo encontré en el sótano. Estaba moviendo unas cosas allá abajo y me encontré con él. Sí, parece que ha estado abajo por mucho tiempo. Sí, creo que las personas que vivían aquí antes lo olvidaron. ¡Oh, Dios! ¡Hola! Yo soy Chucky. Seré tu amigo hasta el fin. ¡A jugar! Eso es raro. ¿Qué? Chucky. No existe un buen chico llamado Chucky. ¿En serio? Solo hay Oscar Larry, Tommy Polly. Quizás sea una edición especial. Quizá, sí. ¡Hola! ¡Me gusta ser acasado! Oye, amigo, aléjate. Ella es mía. Qué tonto eres. Pero así te amo. Michael. Michael, ¿estás en casa? Thank you.
es otra noche trágica, en la que una mujer embarazada fue asesinada en su domicilio, donde un bebé y una madre perdieron la vida. La policía sospecha de su pareja amorosa, pero todo esto sigue en investigación. Hola, Michael. ¿Puedes decirme lo que pasó? Ya se los dije. Eso se lo dijiste al detective Norris. Ahora dímelo a mí. Llegué a mi casa y la encontré. Yo estaba conduciendo. Dices que estabas conduciendo, solo conduciendo todo el día. Eso fue lo que dije. Déjame ver si te estoy entendiendo. Te fuiste, volviste y la encontraste muerta. Necesito que entiendas que no hay señales de que hayan forcejeado la puerta. ¿Entiendes lo que esto parece para nosotros? ¿Me estás diciendo que yo lo hice? Eres el único sospechoso. ¡Échale un vistazo a esto! ¡Mírala! ¿Sabías que estaba embarazada? ¿Sabías que los forenses están afuera de tu casa? ¿Analizando todas las huellas? Tarde o temprano toda la verdad saldrá a flote. Y sé que lo hará. Y cuando eso pase, seré yo quien tenga que ponerte las esposas. Y te meteré en una muy bonita celda de cuatro paredes. Sé que tú lo hiciste. Porque ustedes eran los únicos dos que estaban ahí. Eres la única persona que la vio con vida en todo el día. Obviamente quien hizo esto era alguien en quien confiaba ella. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Tú eres lo que me causa esta gracia, teniente. ¿Disculpa? Escucha, solo quiero irme a casa. Y hasta ahora, solo me estás haciendo perder mi puto tiempo. Tu gordo trasero lo sabe, que no puedes retenerme aquí por más tiempo. Déjame entenderlo. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Quiere decir que cuando tus hombres analicen todas las pruebas, van a descubrir que no hay sangre sobre mis manos. ¿Es en serio? ¿Ahora vas a culpar de esto, muñeco? Sabes que esa mierda no la va a aceptar la corte, ¿verdad? Voy a disfrutar mucho poniéndote las esposas. Quiero ver lo grande que va a ser tu sonrisa entonces. Me encantaría ver eso, teniente. Pero no estaré aquí por mucho tiempo. Estás jodidamente enfermo. De la cabeza. No tienes ni puta idea. Saca esta basura de aquí.
Está bien. Haz que confiese. Sácalo de aquí. ¿Norris? Si están jugando conmigo, les voy a quitar sus insignias. ¿Qué rayos pasa con estas personas? Tontos infantiles, ¿a qué creen que están jugando?
Te ves tan real. Ade, dui, tembela. Dame el poder, te lo suplico. Tabu, mexi, dubua, shailat. Sakum, se quien me puak. ¡Rayos! Ahí estás bajo arresto. Okay, date la vuelta. Está bien. Tírate al suelo. Está bien, está bien. Okay, ya lo entendí, ya lo escuché. Voy a ponerte las esposas. ¿Qué demonios está pasando? Ya sabes lo que está pasando. El teniente coronel y yo éramos amigos durante 7 años. Así es que sabes a qué me refiero. ¿Pero qué? ¿Quién más está en la casa? No hay nadie más en la casa. Vamos a echar un vistazo. Se lo juro por Dios que no hay nadie más en la casa. Más te vale que no esté nadie más en la casa. ¡Es el muñeco! ¡Es el puto muñeco! No muevas ningún puto músculo, te voy a volar la cabeza. ¿Qué clase de mierda es esta?
¿Esto es gracioso para ti? ¿Dónde diablos te escondiste? ¡Chucky! ¿Dónde te escondes, maldito? Thank you.
¡Es hora de jugar, maldito bastardo! ¡Grita de dolor! ¡Como lo hacía Samantha! Es momento de que tú y tu noviecita vuelvan a reunirse, Michael. A ti, tú y Dambela. ¡Dame el poder, te lo suplico! Tapu mexie tu poachailat. Sakum sektie de poak de moak. Moptismel de bekak de mouchet. Adelei mundu mosei Dambela! Adelei mundu mosei Dambela! Adelei mundu mosei Dambela! ¡Voy a matarte, Michael! ¡Voy a matarte, Michael! ¿Cómo prefieres morir, Michael? Puedo darte una patada en los dientes, como lo hice con tu novia. Te has de sentir derrotado al saber que perdiste a ese pequeño bastardo que estaba dentro de su vientre. ¡Maldito hijo de puta! ¡Me cortaste un brazo! Y ahora yo tomaré algo tuyo. ¡Estoy atrapado en este cuerpo por tu maldita culpa!
Están viendo el noticiero del Canal 11, la fuente de noticias de Rhode Island. Y ahora pasamos con Chet Connors, en las noticias de último minuto. Noticias de último minuto. La policía está investigando los asesinatos de varios residentes. Miembros de las fuerzas locales creen que estos espantosos asesinatos son incidentes relacionados con el mismo caso de asesinatos del año pasado. La policía pide a todos los vecinos que aseguren las puertas y ventanas con llaves por las noches. Si tienen alguna información que crean que pueda ser de ayuda a la investigación, pónganse en contacto con su departamento de policía local. Y que sea para la próxima semana, esta semana no puedo. Sale, sí, bye. Mija, prepara tus cosas, se nos va a hacer tarde, córrele. ¿Ya tienes lista, cielo? Ándale, que se nos va a hacer tarde. Sí, pero Chucky solo quiere ver las noticias. ¿Cómo? ¿Chucky? Pero si Chucky es un muñeco, corazón. Ándale, mejor apúrate. Vámonos, ándale, que se nos va a hacer tarde. Corre.